Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un libro diferente a la temática semanal, ya que en poco más de un mes se cumplen 85 años de la muerte de una de las mayores poetisas de Argentina y una auténtica feminista de la época, Alfonsina Storni. Y de Alfonsina os enseñaré un libro con las poesías más significativas de ella. Sin más, comencemos. Alfonsina Storni fue una destacada poetisa y escritora argentina que dejó una huella indeleble en la literatura del siglo XX. Nació el 29 de mayo de 1892 en la Sala Capriasca, en Suiza, pero su familia regresó a Argentina cuando ella tenía 4 años, estableciéndose en Rosario. Desde joven, Alfonsina demostró un gran interés por la literatura y comenzó a escribir poesía. A la edad de 18 años, se trasladó a Buenos Aires en busca de oportunidades literarias y trabajó en diversos empleos para mantenerse a sí misma y a su hijo, producto de una relación casual. En 1916 publicó su primer libro de poemas titulado La inquietud del Rosal, que marcó el inicio de su carrera literaria. Sus versos expresaban una mezcla de melancolía, feminismo y crítica social y rápidamente ganaron el reconocimiento en los círculos literarios de la época. Storni se convirtió en una figura central del movimiento literario conocido como el modernismo en Argentina. Su poesía exploró temas como el amor, la maternidad, la libertad y la opresión de las mujeres en la sociedad de la época. Su estilo se caracterizaba por la sinceridad y la emotividad, lo que la hizo muy accesible para el público en general. En 1919 publicó su segunda colección de poemas llamada El dulce daño, que consolidó su reputación como una de las voces más importantes de la poesía argentina. Su trabajo reflejaba la lucha por la igualdad de género y la emancipación de las mujeres, temas que resonaron profundamente en una sociedad que comenzaba a debatir cuestiones feministas. A lo largo de su carrera, Storni escribió numerosos poemarios incluyendo La sombra de su alma en 1926 y Mundo de siete pozos en 1934. En 1932 fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a una mastectomía y enfrentar una batalla contra la enfermedad que se convertiría en una parte importante de su vida y su obra. Sus escritos posteriores exploraron el sufrimiento y la muerte con una intensidad emocional notable. Alfonsina Storni también incursionó en el periodismo y escribió ensayos sobre el feminismo y cuestiones sociales. Se destacó por su participación activa en la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra el patriarcado. Sus escritos contribuyeron al crecimiento del movimiento feminista en Argentina. Lo que en tiempos del negro ocre dije desconociendo la mayor parte del negro anterior. Me faltaba un amor y ya lo tuve. Una infancia también en mi familia. En un mal hondo hallé, la sabia pude acumular mi vida
en una bella rama cargada de pesar me siento y empiezo a madurar. Estatua atento. Y por qué me puedo decir ahora pues, rebeldía, desacomodo, antigua mostrada, sed de justicia, amor del amor enamorado. En una tejita de música que llevaba en la mano y sonaba sola cuando quería un claro para él. La causa exacta de la muerte de Alfonsina Storni es objeto de debate y controversia. Algunas fuentes afirman que se sumergió en el mar, mientras otras mencionan que se arrojó desde un acantilado. La versión más ampliamente aceptada es que se lanzó al mar desde un acantilado en la playa de la Perla. Lo que sí es cierto es que el 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni pondría fin a su vida. Su suicidio dejó una profunda impresión en la sociedad argentina y en la comunidad literaria. Se especula que su decisión estuvo relacionada con el dolor físico-emocional causado por su enfermedad, así como las tensiones personales y profesionales. A pesar de su trágica muerte, la obra de Alfonsina Storni perdura como un testimonio poderoso de la lucha de las mujeres por la igualdad y la expresión artística. Su legado literario continúa inspirando a generaciones de escritores y feministas y su poesía sigue siendo ampliamente leída y estudiada en todo el mundo hispanohablante. Y ahora, vayamos con el libro de esta semana. El libro de esta semana pertenece a la editorial Losada. Es una primera edición del 2018, consta de 718 páginas, es de tapa blanda y tiene un prólogo por Delfina Muschietti, otra gran poetisa argentina con obras tan interesantes como Amnesia. El libro de poesías ofrece una oportunidad excepcional para redescubrir la obra de una de las poetisas más destacadas de la literatura argentina y latinoamericana del siglo XX. Sus versos son un reflejo de su propia vida, marcada por la lucha contra las restricciones sociales impuestas a las mujeres de la época. A través de su pluma, Storni abordó temas como el amor, la maternidad, la soledad y la identidad de género con una sinceridad que resonó en el corazón de sus lectores. El prólogo, como he dicho antes, escrito por Delfina Muschietti, proporciona un contexto valioso para la obra de Storni. Muschietti, con su conocimiento académico y perspectiva contemporánea, nos guía a través de la relevancia continua de la poesía de Storni en la sociedad actual. Además, explora la vida y la trayectoria de Storni, arrojando luz sobre los desafíos que enfrentó y su impacto en la literatura feminista. El libro en sí mismo presenta una selección cuidadosamente seleccionada de los poemas más representativos de Alfonsina Storni, lo que permite a los lectores sumergirse en la intensidad y la belleza de su escritura. Cada página es una invitación a explorar el alma de una mujer que desafió las convenciones de su tiempo y dejó una huella imborrable en la poesía mundial. Una auténtica feminista y una adelantada a su tiempo. Os aconsejo que leáis este libro porque es una maravilla.
Lo tuve en mis manos un jueves, que fue cuando lo adquirí, y el domingo ya me lo había leído. Os lo recomiendo de corazón, y más cuando se está acercando la fecha de su fallecimiento. Sería un gesto bastante bonito y un homenaje a una auténtica feminista y una auténtica activista de su tiempo. Sin más, espero que el libro de esta semana te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo y libro de la noche de los libros, el sábado, si Dios quiere, en la noche del lobo. Y si no pudiera por motivos personales, dejaré programado un vídeo de la noche del lobo inteligencia artificial que seguro os gustará. Gracias y hasta pronto.